gente grandiosa es. Es un lugar para convivir con personas que tienen las mismas necesidades. Es enseñanza de salud y bienestar. Un lugar que se preocupa por tu salud en cada etapa de tu vida. Es unir generaciones. Gente grandiosa. Viva la experiencia. Viva la experiencia. Vive la experiencia. Hola, hola. Hola, muy buenos días. Estamos súper contentos de darles la bienvenida a su programa de Gente Grandiosa en Contacto. Por fin, este viernes 31 de julio, ya estamos terminando el mes de julio y vamos a empezar el mes de los abuelos, donde wow, se festeja el mes de los abuelos, que es agosto. Bueno, hoy tenemos un programa muy interactivo, muy bueno. Que es el primer paso para tener una mejor memoria. Y te saludo, soy la doctora Patricia Colunga. Y Rodolfo Sánchez también aquí para llevarte este gran tema. No vayas a perder detalles porque sí va a haber examen en este, en este programa. Así es que pues pon mucha atención, ¿verdad? Porque vamos a tener grandes, grandes sorpresas también para ti. Claro, sí. Y preparen ahí unas hojas, un cuaderno y su lápiz o pluma para que puedan interactuar con los ejercicios que vamos a tener de atención y pues sea algo, una semilla que ustedes cultiven en su vida para empezar con este primer paso que es la atención para tener buena memoria. Así es que no... No se olviden de tener ahí con qué anotar, para, tal vez, porque dicen que un lápiz es más largo que la mejor memoria. El lapicito más cortito, sí, que apenas tiene una puntita. No sé si te recuerdas, en la primaria tenías un lapicito de esos chiquitos. Ay, sí. Que nada más era la pura puntita y casi, sí. Y todavía le estaba sacando punta, ¿verdad? Hombre, ya, para tomar, sí, tus notas, ¿verdad? Ya era la pura punta filudita porque nos gustaba hacer una letra muy, muy fina, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, hoy vamos a tratar de hacer un enlace especial con la maestra Yolanda Colunga. Esperamos que todo nos vaya muy, sí, bien, es un, sí, gran reto todo este tema tecnológico, pero pues bueno, vamos a... Sí, a intentar, claro, ¿no? Los extrañamos el lunes, tuvimos que suspender nuestra plática porque tuvimos ahí algunas contingencias, tuvimos que desconectar todo, ya ven, una tormenta que nos visitó por acá por el noreste y esperamos que todos estén muy bien, que a pesar de todo lo que algunos pasamos ahí, corre y se metió un poco de agua y se humedecieron las paredes, pues es un clima maravilloso que vale la pena disfrutar hoy día, ¿no? Así es, y aquí en su casa, que es donde tenemos el estudio de Gente Grandiosa, pues precisamente tuvimos ahí un pequeño incidente y pues bueno, afortunadamente ya estamos otra conectados vez aquí, otra vez. Conectados, esperemos que todo haya quedado bien y que estén recibiendo bien la señal. Agradecemos mucho que estén conectados, por favor compartan. Y pues bueno, esta niña Hanna que vino a hacer muchos ahí travesuras, de hecho ahorita vamos a contar sobre eso, sobre las travesuras. Y pues bueno, tenemos un gran tema el día de hoy, ¿verdad? Y este tema tiene que ver con esto, ¿verdad? Con atención. Aquí que está muy bien, claro, pues hoy atención, tenemos, ¿verdad?, este taller de atención y bueno, una de las funciones cognitivas muy especiales que tiene el ser humano y que siempre anhelamos tener una excelente memoria, mejorar nuestra memoria, pues el primer paso para tener buena memoria es tener una buena atención. Así, ¿sí?, es, así es que pongan mucha atención porque va a haber examen, ahora sí va a haber examen, ¿verdad? Bueno, entonces, va a haber interacción. Va a haber mucha interacción y pues bueno, para poder arrancar un poquito, vamos a arrancar primeramente con una introducción y ahorita conectamos a la maestra Yolanda. Bueno, intentamos hacer este enlace. Estamos haciendo todavía algunas pruebas, pero bueno, este es el taller de atención. Queremos ejercitar nuestra memoria, que esté muy atenta y pues bueno, también queremos dar un agradecimiento y reconocimiento muy, muy especial municipio de San Pedro, es particularmente a la Secretaría de Cultura y Educación, quien han abierto este foro, ¿verdad?, para poder compartir con tantas personas que
que se aprecian. El plan de desarrollo del municipio, de hecho, tiene un énfasis muy particular en lo que es el adulto mayor, lo cual agradecemos mucho que tengan esta sensibilidad hacia esta generación, hacia este claro. sector que se considera vulnerable, ¿verdad? Que es vulnerable por la misma situación de crecimiento en edad. Pero pues queremos de alguna manera agradecerles mucho a la doctora Marta Sañún, Jordi, Sergio y todo el gran equipo, excelente equipo de trabajo que tienen ahí trabajando en la Secretaría de Cultura, que tienen una pasión, ¿verdad?, por llevar muchos materiales muy, muy, muy buenos para cada uno de ustedes. Así es, y nosotros, gente grandiosa, se encarga de sacar a la luz el brillo de toda esta generación de oro que es la gente grandiosa. Ajá. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño chequeo de sonrisas. Tenemos que producir endorfinas, no se nos vayan ahí a quedar un poco fuera de sintonía. Recuerden que tenemos que producir endorfinas, es muy importante. Es una de las cosas que tal vez tenemos la posibilidad de hacerlos y no lo hacemos. Entonces, es nuestro medicamento interno, ¿verdad? Y justamente hablando del mes de los abuelos y todo esto, pues bueno, este es el tema de una señora que no sabía dónde estaba su hija y pues anda buscando dónde está mi hija y va, finalmente la encuentra y la encuentra haciendo una travesura. Y le dice, ay, no quiero decir un nombre porque no va a ser que aquí haya alguna niña con ese nombre, pero ay, niñita, que no sabes que no debes de hacer travesuras. Mira, cada vez que haces una travesura, mira, voltea aquí, ves esta cana, pues bueno, le sacas una cana, ¿cómo ves? Tiene un poco de consideración. Y la niña en ese momento abre la boca lo más grande y los ojos lo más grande posible, y lo primero que le dice a la mamá, uy, ya imagino lo traviesa que eres tú, porque mi abuelita está llena de canas. Entonces, wow, excelente. Pues, se quedó asustada la mamá, ya no supo qué decirle. Y sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, por eso dicen, me sacas canas verdes, bueno, ya sí. Pintaditas. Y es esta, precisamente esto que es la integración intergeneracional, que por cierto ayer estuvo dando una excelente charla, plática, La señora Teresa Villarreal sí. Dillon, que también participa en la serie de programas. También le mandamos un gran saludo y abrazo. Y también sí. Esta pasión que compartimos, ¿verdad? También por este, claro, por este sector. Ella dirige el Instituto Consejo Técnico del Instituto Estatal del Adulto Mayor. Y también tenemos, pues bueno, está frente a la Asociación Alzheimer también. Sí. Le mandamos un gran saludo a ella y a todo su equipo, Elsa y a todos, Lorena, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchas gracias también. Y bueno, vamos ahora a tener una pequeña introducción y ahorita conectamos con la maestra Yolanda. Entonces, así es, iniciamos con esto. Iniciamos con una frase de Feggy Ostrowski, que es una persona que ha escrito mucho sobre neuropsicología y tenemos algunos libros donde ha participado, ¿verdad? Y tomamos esta frase muy importante que dice, un estímulo atendido quizá permanezca en la memoria. Aquello a lo que no prestemos atención no dejará huella. Es basado en esta frase que nosotros decimos, primero la atención, primera fase para tener buena memoria. Porque si nosotros vivimos ausentes y nunca pusimos atención en algo en específico, ¿cómo lo vamos a guardar en nuestra memoria? Uh-huh. Es una preocupación grande, por ejemplo, en las personas que vemos a veces que están socializando a través de la tecnología y no se miran, no interactúan, no platican y bueno, se pierden a veces momentos muy especiales, gestos de una persona, actitudes, que está comiendo, qué comieron, dónde estaban, cómo era el lugar donde estaban, porque no hubo atención y a la hora que pasa un año, te recuerdas que fuimos ahí, tú traías esta ropa. No me acuerdo, porque mi atención no estaba ahí. Entonces, no es que hubiera un problema de memoria. Exactamente. ¿Verdad? Entonces. Entonces, muchos de los que nosotros llamamos, ay, tengo ya problemas de memoria, son faltas de atención en realidad. Ah, excelente. Entonces, pues bueno, y
A ver, ya cambiamos ahorita de lámina. Ahora quiero preguntarles cómo se llamaba la persona que dijo la frase anterior. A ver, queremos ver qué tan atentos están porque va a haber examen, les recordamos, ¿verdad? Si no se recuerdan cómo se llamaba... Eres exigente. Desafortunadamente el video lo programamos ahí para que no pudieran regresar a ver las respuestas en Facebook. Entonces, pues bueno, no hay posibilidad de regresar el video en Facebook, así es que por favor, pues pongan mucha atención, ¿verdad? Muy bien. Pues fíjense, esta atención es una función cognitiva muy dinámica. Implica tener la capacidad de atender nada más estímulos muy específicos y evitar todos los distractores que hay alrededor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos interesados en una película o algo, pues estamos ahí interesados, no sabemos qué pasa alrededor muchas de las veces. Entonces, esto es parte de esta función y también genera un estado de actividad mental para que nosotros nos orientemos y bueno, tengamos, seleccionemos y procesemos información. Pero algo muy importante es la base de la memoria, del lenguaje, de la visoespacialidad y de las funciones ejecutivas y nuestro pensamiento, porque pues a través de la atención podemos ver infinidad de situaciones, recibir estímulos internos y externos, y entonces nos permite tomar algunas decisiones, generar pensamientos, guardar en nuestra memoria. Y bueno, es maravillosa la atención. La atención y es maravillosa. Así es. Bueno, y esto se ha dicho para dar paso a... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a ver, a nuestra... la siguiente slide. Tenemos algunas recomendaciones. Bueno, sí. Para que pongan mucha atención, unas de las recomendaciones son... que la atención que pongamos sea voluntaria, o sea, vamos a forzarnos a ponerle atención a algo. Por ejemplo, vino alguien a visitarme y a platicar conmigo, déjame poner atención a todo, a su rostro, a sus gestos, a lo que me dijo, analicémoslo, no nos distraigamos. Y eso es una atención que voluntariamente vamos a hacer. Practiquemos la lectura también. Ya casi nadie lee los libros, ¿verdad? En todos lados los andan ya tirando y regalando, pero son algo muy valioso. Y leer eso y hacer un resumen, como nos ponían cuando nosotros estudiábamos, pues teníamos que hacer ese análisis y ese resumen que nos costaba mucho a veces. Practiquemos el cálculo mental. Dios santo, a veces nos asustamos cuando vamos a un supermercado y no fue exacta la cantidad de un billete, de una cantidad cerrada, y le decimos, bueno, te doy el cambiecito para que me devuelvas un billete, y cerremos la cantidad. ¿Cómo? O sea, que antes decíamos, si eran 10 pesos con 25 centavos, te voy a pagar con 20 pesos y te doy los 25 centavos para que tú me devuelvas 10 pesos. Uh-huh. Y es una situación tan difícil de entender hoy día para las personas que dicen, no, mejor le doy los pesitos, ¿verdad? Uh-huh. No me haga pensar en eso. Entonces, hagamos cálculo mental, tengamos un lápiz y papel después de haber hecho ese cálculo mental y corroborémoslo en un papel, y si todavía tenemos dudas, en una calculadora. Así por esos pasos. Después, otra de las recomendaciones muy importantes es aprender cosas que nunca hemos hecho, ¿verdad? Bailar, por ejemplo, yo no bailábamos en la juventud y todo, pero como fuera. Pero aprender un baile muy específico, como aprender tango, salsa, merengue, wow, ese es un reto muy importante. O aprender un idioma que nos ha interesado siempre, o aprender un poemas, nuevas letras de canciones, bueno, infinidad de cosas que pudiéramos forzarnos o decir, voluntariamente yo quiero aprender esto y me voy a enfocar en ello. Y también pues practicar ejercicio, que eso entra en todos lados, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, tenemos ya aquí lista y preparada a la maestra Yolanda. Vamos a ir en vivo con ella. Claro, ella es... Entonces, ella está, pues bueno, ahorita nos va a platicar un poquito de su trayectoria. Y pues bueno, Joy, vas en vivo ahorita en este momento. Y muy bienvenida. A ver si nos puedes escuchar. Sí, hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Yolanda, platícanos.
Platícanos un poquito de tus estudios, de tu trayectoria, que es súper importante. Tu colaboración en Gente Grandiosa ha sido así, grandiosa. Muchas gracias. Primero que nada, pues me da mucho gusto estar con ustedes, aunque sea a través de medios electrónicos, ¿verdad? Ya que no podemos hacerlo de manera presencial, los extraño mucho. Y bueno, pues parte de mi trayectoria, yo soy maestra de educación primaria, licenciada en educación especial, y bueno, tengo algunos otros estudios, en cuestión de maestría de terapia familiar y de pareja, tengo estudios, de terapia multisensorial, bueno, pues entre otros, ¿verdad? Me gusta mucho el estarme documentando constantemente, y pues me gusta participar con gente grandiosa, creo que son áreas que de repente estaban olvidadas en cuestión de lo que gente grandiosa atiende. Y ahorita, pues bueno, yo creo que estamos dando herramientas para poder tener una vida más activa, que veamos que no importa la edad que tengamos, sino ese ánimo y esas ganas de vivir, ¿verdad? Así es, de hecho, eres creadora de algunas herramientas en la educación especial para que han desarrollado y trabajado, ya ha continuado otras personas como la escuela en los hospitales, con niños enfermos, has trabajado en la rehabilitación de personas que han mayores que han tenido alguna enfermedad o eventos como una embolia o situaciones así, y has trabajado en el área del lenguaje con este tipo de personas. Entonces es un bagaje realmente enorme en el que te has desarrollado, has creado áreas multisensoriales en diferentes lugares. Y bueno, a lo mejor nos llevaríamos la clase en hablar de tu currículum, pero de verdad apreciamos mucho todo tu sabiduría, todo lo que puedes aportar y gracias. Vamos a comenzar con el tema entonces. Así es, no sé si por ahí ya puedes ver la presentación, Joy, que tenemos desde acá. Todavía no, todavía no, pero bueno, pues sí puedo irles platicando. Es un tema muy interesante el tema de la atención, porque precisamente es para poner atención, ¿verdad? Y bueno, les empezaré diciendo que la corteza cerebral, nosotros tenemos unos circuitos de la atención. Y esos circuitos de la atención están básicamente en la zona frontal, en el área prefrontal. Ahí se encuentran esos circuitos de la atención que, pues bueno, son los que controlan lo que es la memoria de trabajo, lo que es la atención y lo que es la inhibición de respuestas. En sí, la corteza, perdón, la zona frontal o prefrontal es de las que tardan más tiempo en madurar, ¿verdad? De las que duran que hasta los 30 años todavía pudiéramos decir que estamos madurando esa zona frontal. Y bueno, pues nos vamos a como que a una definición de la atención que quisimos hacerla un poquito complementando con varios autores. Y podemos decir que es la capacidad que tenemos de concentrarnos, de que nuestra conciencia esté puesta en un objeto, en una persona o en una acción. Esta puede ser de manera externa o de manera interna. De manera externa, pues es a través de todo lo que nos rodea. Y de manera interna, lo que sucede dentro de nosotros puede ser emocional, puede ser físico, pero es lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, esta concentración puede ser también espontánea o puede ser voluntaria. Espontánea cuando algo sucede de repente y roba nuestro foco atencional o nuestra atención. Y voluntaria cuando nosotros decidimos poner nuestra atención específicamente en algo que es de nuestro interés. Puede ser esto también de algo que nos motive o de algo que nos interese. Y ahí puede partir también la atención. Algo que nos motive pudiera ser
Y yo veo que alguien está haciendo un cuadro muy bonito, que está haciendo una creación como los cuadros que hace gente grandiosa con piedras. Y entonces a mí me llama la atención, me motiva a yo también querer hacer eso, porque es algo que me gusta. Y entonces empiezo a buscar la forma de yo también realizarlo. Tengo un motivo, estoy motivada para hacerlo. También esa capacidad de concentración puede surgir a través del interés. Ahorita en la actualidad, pues estamos viviendo una vida un poquito más sedentaria. Quienes estaban acostumbrados a hacer ejercicio, a salir a caminar, a hacer un poquito de baile, pues ahorita estamos un poco limitados. Entonces, queremos ejercitar porque nos hace falta y ahí ya tenemos un interés. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en algún aparato electrónico, con amigas, a través de la televisión, por teléfono. Yo puedo buscar algo que me diga, puedes seguir esta rutina y tú te vas a ejercitar dentro de tu casa. Entonces, esa capacidad de concentración ya no surgió de algo que me motivó a hacerlo, sino de un interés. Mi interés es seguir ejercitándome físicamente. Entonces, la atención es esa capacidad de concentrarnos y que puede ser voluntaria o espontánea y que puede ser a través de una motivación o de algún interés propio. También Excelente. es la capacidad de filtrar distracciones y concentrarnos en información relevante. Ahorita lo que decía la doctora Patricia, a veces estamos tan metidos, sobre todo cuando estamos con los juguetes de Candy Crush o con alguna telenovela que nos gusta mucho, y entonces puede pasar a alguien, pueden hablar, puede sonar el teléfono y nosotros no nos dimos cuenta. Nos llega de repente hay un aroma de que se están quemando los frijoles, pero pasa desapercibido porque estamos ahí nosotros filtrando todas esas distracciones para concentrarnos únicamente en la acción que en ese momento nos ocupa. Nuestro foco atencional está directamente concentrado en el juego, en la telenovela o en una plática simplemente. No necesariamente tiene que ser un juego o una telenovela, puede ser también una plática, ¿verdad? Qué Muy bien. interesante, qué interesante. Sí. Entonces ya quedó muy entendido qué es la atención. Vamos a ver ahora tipos de atención. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Hay autores que manejan diferentes, hacen varias ramificaciones de los tipos de atención. Hay quienes manejan tres, hay quienes manejan cinco. Todo depende del autor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a nosotros aquí seleccionamos algunas de ellas y nos vamos a lo que es la atención focalizada. Este tipo de atención nos dice aquí que es la capacidad de responder por separado a estímulos táctiles, audiovisuales y auditivos, y no se mide el tiempo. Bueno, vamos a ver a qué se refiere la atención focalizada. Si nosotros sentimos hambre, pues bueno, a ver, ahí creo que ya nos fuimos a algunos ejercicios, nos regresamos otra Ah, vez. sí, a ver. Muy bien, muy bien. Bueno. Si nosotros sentimos hambre, esto, a ver, no nos vamos a la anterior, a la focalizada todavía. A ver, ¿ya está por ahí? Ahí está, ahí está. Es a través de nuestros sentidos. Sabemos que nuestro aprendizaje es en base a nuestros sentidos. Nuestro aprendizaje es totalmente y básicamente sensorial, ¿sí? Nuestros sentidos tienen que estar listos para poder captar toda la información. Entonces, un tipo de información focalizada, esta es momentánea y es de algo que sucede rápidamente. Pudiéramos hablar de una atención focalizada auditiva y vamos a imaginarnos que nosotros vamos en la calle, vamos caminando y de repente escuchamos un rechinido de llantas y inmediatamente nuestro oído, nuestro foco atencional auditivo se va hacia donde escuchamos ese sonido, hacia ese lugar. Pero eso es momentáneo. Eso sucedió en ese momento. Vemos qué pasa, no pasa nada y seguimos. O bien nosotros seguimos haciendo la tarea que estábamos realizando si estamos en un lugar y de repente escuchamos eso.
algo que pudiera ser pudiera ser gustativo es si estamos probando un alimento, de repente nos estamos comiendo un chile relleno y nos toca algo muy picoso, y entonces ahí nuestro foco atencional, aun cuando estábamos platicando muy amenamente la comida, nuestro foco atencional se pasa hacia nuestro gusto. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos captando esa información de que el chile está picoso y a veces ahí también vamos eliminando o filtrando todo lo externo y únicamente ya no escuchamos la conversación, ya no participamos en esa plática amena, sino que únicamente nos concentramos en que algo nos picó y tratamos de neutralizar ese sabor. Y ese es un tipo de atención focalizada únicamente en el gusto, la anterior en el oído. Yo creo que algunos de ustedes también han participado, sobre todo los que han ido a Gente Grandiosa, en cuestión de esa actividad que ponemos de la caja mágica, ¿no? Donde nos ponen un vendaje en los ojos y nos hacen que metamos nuestra mano a una caja y que tratemos de sacar por ahí algún objeto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro foco atencional ya ni escuchamos lo que nos dicen afuera nuestros compañeros, si es el objeto o no es, sino que nuestro foco atencional está puesto en el tacto porque nos da miedo agarrar algo que nos vaya a hacer daño, que no nos vaya a agradar mucho, y entonces ahí está nuestro foco atencional puesto. Y esa es una atención focalizada en el tacto, ¿sí? Pasa lo mismo con el olfato. Si nosotros vamos por la calle y pasa el camión de la basura, pues ¿qué es lo que pasa? Nuestro foco atencional se va hacia nuestro olfato porque ya nos llegó ese olor desagradable. Lo mismo es que si vamos a un jardín sensorial, ¿no? Ahí, o a un lugar donde huele muy rico a café o a un té o a un perfume rico, también nuestro foco atencional se va allá, pero eso es momentáneo. No nos pasamos la media hora o el rato en estar, ay, qué rico huele, ay, el café, y ay, qué rico huele. No, sino que eso fue momentáneo, se terminó y nosotros seguimos con nuestra tarea. Si estamos en el café, pues seguimos con nuestra charla, ¿no? O desayunando rico. Esos son también lo visual, lo que podemos ver agradable y desagradable que pasa de manera momentánea. Puede ser que de repente vamos caminando, nos encontramos a una persona que no habíamos visto. Ay, mira, ya viste esta persona, ya tenía rato que no la veía. Eso es momentáneo, pasa y listo. Ese es el tipo de atención focalizada, focalizada en nuestros sentidos, ¿sí? Muy bien, y es, les digo, momentánea. El tiempo, puede ser corto o puede ser largo, pero es en el momento. Puede ser algo también interior, no nada más exterior. El hecho de sentir hambre, el hecho de sentir sed, el dolor de muelas, también esto es parte de la atención focalizada. Súper Bien, interesante. entonces, sí, es muy interesante hablar de este tipo de atención. Fíjate. Claro que hay algunos autores que este tipo de atención focalizada la ubican dentro de otro tipo de atención, porque luego vemos que hay mucha similitud. O bien, si ponemos algunos tipos de ejercicios, pueden caber dentro de los diferentes tipos de atención. No hay problema. La situación es el enfoque que nosotros le estamos dando. Sí, muy Bien, bien. Bueno, bueno, pues. no sé si prefieres hablar de todas las atenciones y o vamos poniendo algún ejercicio para quedarnos ahí con la idea bien clara de qué es una atención focalizada. Bueno, podemos poner algunos ejercicios. Vamos a poner uno porque tiempo va, Bien. va a estar un poco Limitado. limitado. Pero, pues bueno, llegó la hora del examen, ¿verdad? Les dijimos que iba a haber examen, ya llegó la hora del Muy examen. bien, vamos a poner el primer Muy bien. ejercicio. Muy bien. Ah, el segundo mejor, ¿El porque vamos a... segundo? Sí. Ok. Ajá. Muy bien, pues ese ejercicio de atención focalizada se trata de... aquí vamos a modificar un poco el ejercicio porque estamos a distancia, pero hay una estrella de seis piquitos en la parte superior y vamos a ubicarla
cuántas veces está repetida en esa lámina. Es focalizada porque no, nada más nos vamos a enfocar en esa estrella de 6 piquitos. Si pueden verla en toda la pantalla, vamos a dejarla un minutito y enseguida vamos a esperar sus respuestas a través del chat o a través de un mensaje de voz. O video chat, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Hoy tenemos el tiempo cortito para dar esta clase demostrativa, pero pueden tomar el curso completo en Gente Grandiosa, buscar informes en nuestra página para tener un curso completo de atención. Así es que estén muy atentos porque van a recibir ya muy pronto información de cómo mejorar esta habilidad a través, incluso a distancia, en esta modalidad de distancia. Y pues la idea es que vamos a poner a su disposición este curso precisamente pues para que puedan mantener esta capacidad que es trascendental y muy importante para poder mantener nuestra capacidad cognitiva. Así, ¿verdad? Es, ya contaste tus estrellas de 6 piquitos, ¿cuántas llevas? Vámonos por líneas. Ok. Será más fácil identificarlas si nos vamos por líneas y contamos cuántas hay en cada línea y luego las sumamos. Vamos a ver quién va a hacer exactamente la cifra de estrellitas picos que esté contando ahí perfectamente. A ver si la licenciada Yolanda, la maestra Yolanda, ya tiene su respuesta. ¿Se ve bien? Se ve bien. Vamos a esperar a ver qué nos dice. Claro, primero. Claro. Nosotros ya aquí ya tenemos aquí unas respuestas. Aquí en el chat estamos esperando sus respuestas. A ver quién por ahí. Quién es bueno con esas habilidades visuales y enfocarse perfectamente, poner atención en lo que estamos aquí. A ver, ¿quién dice yo primero? Ya tenemos ahí una respuesta, pero vamos a esperar. Ahí nos estamos enfocando en lo que es el sentido de la vista, ¿verdad? Ajá. Todavía tienen oportunidad los que ya tienen una respuesta de darle otra pasada como en el examen, ¿verdad? Que decíamos, déjame ver, porque los números son un poco traidores. Bueno, aquí nos dice Rosalba Alemán, que está conectada. También por aquí está Marisela conectada. Belia Garza también. Tenemos Rosalba, nos dice 16. Brenda, el 16. Belia Garza, 16. Adriana Silva, B, 18. Lulú, que por cierto, no, al final vamos a mostrar, vamos a compartir algunas fotos y video, fotos principalmente de gente grandiosa que nos mandó para estar en contacto. Claro, Adriana es una de ellas. Adriana que nos mandó unas fotos de sus justamente. Padres. Rosa Holguín dice 16, Leti 15, Alexia 15, por ahí está conectado Francisco Guadalupe, pero no me han mandado su respuesta, Leti Ureste 16 y Lulú Flores, Vista Luisa 18. Angélica Marínez 18 y Juani Ramírez 17. Wow. Bueno, ya. Vamos. Suficiente viendo. Este ejercicio, un éxito, bravo. Okay. Pero les voy a decir, hay 18 estrellas. 18 estrellas, wow. Los que contestaron 18, felicidades. 18. Muy bien, vamos muy bien. A ver vamos ahora la siguiente ejercicio, atención. Porque tenemos más exámenes para ustedes. La siguiente es la atención sostenida. Esta nos dice que es la capacidad de mantener una respuesta determinada durante un largo periodo de tiempo. Aquí es mantener nuestra conciencia, nuestra concentración, estar conscientes de lo que estamos haciendo durante un tiempo largo. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro. Estamos leyendo un libro y no queremos, nos emocionamos, no queremos dejar de leerlo y seguimos y seguimos y se nos pasa el tiempo en él. Puedes ser un ejemplo de esta atención sostenida cuando escuchamos o estamos viendo una película. O sea, estamos viendo la película y no estamos interrumpiendo, estamos en el cine y no estamos interrumpiendo de que, ay no, fíjate que esto, nuestra atención está sostenida en un objeto, en una acción que estamos realizando en ese momento.
y la mantenemos por largo rato. A veces la película dura 2 horas, 2 horas y media, y tenemos la capacidad de poder mantener esa atención durante ese tiempo. No sé si se acuerdan que antes había también radionovelas, que también ahí es atención sostenida. No estábamos viendo nada, únicamente escuchando y no sé qué otras radionovelas había o programas, Calimán, y entonces nuestra atención siempre estaba sostenida hasta que terminábamos de escuchar esa serie o esa radionovela. Ese es un ejemplo de la atención sostenida, donde nuestra conciencia está concentrada en ese objeto durante un largo tiempo. Muy bien, Pati, no sé si vayamos a Qué poner otro interesante, ejercicio. pues vamos a poner un ejercicio de atención sostenida. A ver, creo que tenemos dos, vamos a elegir uno, Venga el porque examen. la gente está muy lista. A ver, vamos a ver el que sigue, a ver si ese vamos a ver. Vamos a contar, a modificar un poquito el ejercicio, como quiera, no importan esas preguntas, vamos a eliminarlas. Porque estamos trabajando en línea, entonces vamos a identificar una sola figura y ese va a ser el rombo, que es la primera figura que ustedes pueden ver en ese cuadro y vamos a contar cuántos rombos encontramos ahí en esa lámina. Esta tensión sostenida es más complicadita porque hay que buscar cada una de las figuras. Ustedes si vuelven a ver el video pueden hacer cada una de las figuras y responderse cuántas figuras diferentes hay y cuántas hay de cada una. A lo mejor nos va a llevar un poquito de tiempo, por eso hoy les pongo buscar los rombos y que me digan cuántos rombos hay de esta lámina. Pero sería interesante si nos pueden decir cuántas figuras diferentes hay. Bueno, Sería sí. muy, muy Vamos a interesantes. darles entonces ese tiempo para que Vamos nos a ver digan si. cuántas figuras diferentes pueden ver ahí en esa lámina y pues obviamente exige mucha más atención, que se llama sostenida. Es muy interesante todas las diversas atenciones porque algunos trabajamos nada más con la primera, la más sencilla, la de enfocarnos en una sola cosa. Y ya cuando nos dicen, a ver, no, son varias cosas en las que tienes que poner atención o esta es muy específica y te tienes que quedar ahí metido, como dices Yolanda, eliminar todo lo que está alrededor porque tú tienes que concentrarte bien, tienes que contar, tienes que discriminar todas las figuras diferentes que tienes y pues la atención exigida es más fuerte. Sí, de hecho, pues ya ves que hay ahorita mucho problema de atención y a veces también, decimos, es que yo ya no pongo tanta atención porque es que ya mi edad, esto no es cuestión de edad, la atención es cuestión de ejercitación y si nosotros la ejercitamos, no la vamos a perder, siempre vamos a tener la capacidad de de tener esa concentración, esa capacidad de concentración, en un tema, en un objeto, en una persona, y no la vamos a perder. Hay que estar ejercitándonos, ¿sí? Para evitar el decir que es que con mi edad, o bien, ahorita, bueno, sobre todo en los niños, en los jóvenes, hay mucho problema de atención. La atención es muy dispersa. Hay niños con fuertes problemas de atención, pero esto hay que trabajarlo para que se recupere esa función de la corteza cerebral. Así es, sí, qué interesante, pero vamos Bueno, vamos a ver qué a ver respuestas si ya tenemos por tenemos aquí. algo de A ver, respuestas, a vamos a ver cuántas ver. figuras diferentes se encontraron. Por aquí dice que ven 16, no sé, ya pasó esta Ajá. respuesta. La siguiente. Coti 13, Angélica Marines, no, 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 no. Por aquí nos dice Rosa Holguín 13, figuras diferentes. Lulú nos dice que ve 9 diferentes.
Adriana nos dice que ve ocho diferentes o ocho rombos es. Es a lo mejor rombos, a lo mejor rombos. Es la Está primera pregunta la que yo había primera hecho, pregunta, sí. ¿verdad? Ven Que ocho cuántos rombos, rombos, sí. ok. Por ahí nos Vamos a ver manda cuántos más saludar rombos, dice. Normalicia, Romo también, Un Adriana. abrazo, Norma. Saludos. 8-13, por ahí de 9, Angélica Rombos, Marines, ¿verdad? Estamos Jason. respondiendo. Muy bien. Entonces, muy Muy bien. bien, pues vamos a continuar para que no nos coma el tiempo. Ok. Y bueno, ¿Cuánto? son 10 No rombos. dijiste nada. 10 rombos. Muy Así bien, es. vamos a ver. Vamos un poquito más rápido para tener tiempo de Sí, concluir. para poder terminar. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos lo que es la atención alterna. Aquí nos dice que es la capacidad para cambiar el foco atencional entre tareas que requieren respuestas cognitivas diferentes. Nos permite pasar de una tarea a otra sin compartirlas porque no contienen nada en común y gracias a ello podemos empezar una tarea tras finalizar la otra sin confundirlas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues que tenemos la capacidad de poder organizar, de poder hacernos una rutina. Si nosotros hiciéramos diariamente la rutina del día, no tendríamos problemas para realizar actividades en cuestión de esta atención alterna. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces a veces queremos hacer mucho de todo y realmente no logramos terminar nada y todas las tareas las dejamos inconclusas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que si yo durante el día voy a levantarme, voy a bañarme, voy a desayunar, voy a ir al mercado, voy a hacer mis compras, de ahí yo voy a pasar a pagar el agua, después de pagar el agua voy y recojo a mis nietos. Esa Parece que tuvimos un problemita ahí de comunicación. De conexión, sí, con Yolanda. Pero bueno, hablábamos de esta atención alterna para no perder este tiempo. ¿Cómo planeamos todo nuestro día para poder decir me voy a enfocar en tal y cual cosa y puedo seguir con el foco de mi atención? Y me va a permitir pasar de una tarea a otra, como terminar mis compras de supermercado, terminar de hacer la comida que tengo que hacer, ir a recoger a mis nietos o a mis hijos. Y bueno, todo ese proceso planeado y concluida cada una de las tareas, eso es la atención alterna. Vamos a poner un ejemplo de atención alterna. Muy bien, vamos a la siguiente. A ver, la siguiente. La siguiente. No, ya Ah, está. ok, es una nada más. Vamos a. Muy bien, pues en esta atención alterna, fíjense, esta lámina nos dice: vamos a ver en estas letras que están observando en su pantalla, a ubicar la letra E y la letra F. Ahí nos dice enciérrenlo con un color la E y con un color la F. En este caso yo les voy a pedir cuenten cuántas letra E tenemos y cuántas letras F tenemos. Vamos a dejar en pantalla y vamos a esperar sus respuestas. Es muy importante que a veces un tip que les doy es que se vayan por filas y hagan como cuando contábamos y poníamos un palito para cada una para no revolvernos. Cada vez que veamos la letra que estamos buscando, le ponemos una rayita y entonces podremos contar a la vez. Podremos contar a la izquierda, por ejemplo, un palito para la E y a la derecha un palito para la F que vayamos encontrando y al final los contamos. A ver quién tiene la respuesta correcta.
Ya estamos recuperando la comunicación. En el Inter, sigan con el examen y les recordamos que la maestra Yolanda. Es terapista, ella da terapia cognitiva y bueno, ahora en línea, ya sabemos que las terapias y todo lo que estamos recibiendo temporalmente no va a poder ser en un salón de clase o en un lugar específico porque estamos en aislamiento parcial, entonces ella da terapias en línea. Y pueden contactar aquí en Gente Grandiosa, podemos darle informes a cualquiera de ustedes que lo requiera, ¿verdad? Me ha encantado que Yolanda maneja un programa de mejoramiento de habilidades de atención completo. Bueno, ella trabaja con personas de todas las edades y bueno, hoy por hoy me ha platicado y me he quedado muy impresionada. De uno de sus pacientes mayores que tuvo una embolia y está trabajando con él toda la habilidad de atención y eso ha mejorado tanto sus capacidades cognitivas, su memoria, su lenguaje, que fue de lo más afectado, que a veces pensamos que no podemos tener mejoría, pero la verdad es impresionante, es algo muy bueno, nunca debemos decir que... Bueno, nunca debemos decir nunca que no hay posibilidades. Siempre habrá posibilidades. Y bueno, también me ha tocado ver el trabajo de Yolanda con personas que tienen trastorno por déficit de atención, como a veces uno lo engloba, como siempre tienen que recibir el tratamiento médico, algunos fármacos, y la verdad es que hay que trabajar esa atención, ¿verdad? Se ha puesto como que un poco de moda decir que todo el mundo tiene hiperactividad, pero la verdad hay terapias que pueden trabajar perfectamente con personas. Hay opciones muy excelentes. Bueno, esta es la que ofrece Yolanda, que ya les platicará en un momentito. Y bueno, vamos a terminar con esta. No sé si tengamos algunas respuestas por ahí. Bueno, por aquí tenemos, nos Para que nos dé tiempo. dice mil disculpas, no alcanza a ver, wow, uy, Está muy pequeña. Sí, y ya no alcanza a ver las letras, a mí también me sacó la transmisión, Lulú Flores, no alcanza, disculpas, volviendo a entregarme, no sé qué pasó. Sí, parece ser que por allá en Saltillo hubo un problema de comunicaciones, por eso la maestra Yolanda por ahí se nos desconectó, pero ahorita volvemos a hacer el intento de conectar. Por ahí tenemos, quedó muy chico el cuadro. Ah, Uy. muy bien. Bueno, Ok. pues si pueden después verlo en una computadora van a poderla apreciar mejor. Les doy la respuesta. Como Si no hubo quiera, aquí ninguna nos por dicen que ahí. hay 10 y Fs hay 9. 9. Ok, es la Ok. respuesta que tenemos. Les Ok. voy a dar la respuesta. Entonces son 11 letras E y 11 letras F. Cuando tengan oportunidad de verlo en una computadora, ahí lo van a apreciar mucho mejor para que ustedes sigan teniendo esta ejercitación de su atención. Excelente, entonces vamos ahora a la atención ¿Está selectiva Yolanda? y creo que ya se Sí. está reintegrando por ahí Ya. Yolanda, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces nos dice, bueno, que la atención selectiva es la habilidad para quitar el efecto de las distracciones que carecen de importancia, manteniendo la concentración en el estímulo verdaderamente relevante y nos permite poder eliminar y prescindir de lo que no es útil ni necesario. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tenemos una información a veces muy rebuscada, tenemos esa capacidad de poder seleccionar únicamente lo importante. Podemos poner como ejemplo el buscar dentro de unas figuras, no sé si alguna vez les han puesto figuras diferentes, y ustedes dentro de esas figuras tienen que discriminar, les dicen, hay 20 figuras ahí, a ver cuáles son, y pues qué es el martillo, qué es la copa, qué es, y tenemos que discriminar ahí, nuestra atención es selectiva porque sabemos qué es lo que vamos a seleccionar de ahí. Otra de las tareas que nos ayudan también a mejorar esta atención selectiva es el buscar
Por ejemplo, nosotros pudiera ser dentro de una sopa de letras, algunas palabras que están rebuscadas, el poder también dentro de dos dibujos buscar las diferencias que hay entre cada uno de ellos. También ahí nuestra atención es selectiva, porque únicamente vamos a buscar lo que estamos necesitando para completar esa tarea. Ese es el tipo de atención selectiva. No sé si vas a poner otro ejercicio, Pati, A ver, o nos vamos vamos a. Sí, directamente a la lección a la de hoy. siguiente. Vamos, sí. Ok. Este es selección selectiva, ¿verdad? Atención selectiva. Atención, sí, es un Ajá. ejemplo ahí donde tienes que ubicar una figura que está al lado izquierdo de tu pantalla y discriminarla entre las cuatro que están a la derecha. Buscar dónde se encuentra. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacerlo, pero la tercera figura del lado derecho de las que están en fila es la que corresponde a la de nuestro lado izquierdo. Por ahí también mandamos saludos a Patti Meléndez, a Miglago Saludos Hernández hasta Estrato, Vallarta. allá hasta Chile también. Oh, qué lindo. Saludos a Muy toda bien, la vamos a República continuar. de Chile y vamos a la atención Mire, dividida. nos vamos a lo que es la atención dividida. Aquí es muy semejante, si se fijan, si ponen atención, es muy semejante a la atención alterna. Aquí la atención dividida es la capacidad para poder atender varias tareas a la vez, sin cometer errores. Una de ellas, o un ejemplo muy palpable de ello, es el hecho de ir manejando. Cuando vamos manejando, nosotros podemos ver, podemos ir al volante, podemos ir haciendo cambios de velocidades, podemos ver los retrovisores. Podemos ir platicando con la persona que va a nuestro lado. Vamos haciendo varias tareas a la vez sin perdernos de ello. El simple hecho de ir viendo la carretera, hacia dónde vamos a ir, dónde hay una curva, dónde hay rectas, eso es la atención dividida. Podemos hacer varias cosas a la vez sin necesidad de tener errores en cada una de esas tareas. Porque simplemente la manejada, si tenemos un error, puede ser fatal. Entonces, sobre todo quienes manejan estándar, utilizan más toda esta atención dividida, ¿sí? Otra de las situaciones es que también podemos hacer varias cosas en casa. Cuando estamos cocinando, podemos estar haciendo nosotros el arroz, dorándolo, y estamos cortando la verdura, estamos poniendo otra cosa al otro sartén. Y bueno, esa. No tenemos errores en esas tareas y esa es la atención dividida. Quienes tienen la capacidad de tener esa atención dividida, la verdad es que pues, son geniales, ¿no? Porque pueden hacer muchas cosas a la vez. Esta tiene una diferencia entre la atención alterna, mientras que la atención alterna es hago una tarea, termino otra. Termino esa tarea, hago la otra. Termino esa tarea, hago la otra. La siguiente, la siguiente. Voy terminando tareas y aquí voy haciendo varias cosas a la vez, todas a lo mejor encaminadas sí hacia una misma tarea, como por ejemplo la del manejo. Todo lo que voy haciendo, el ver los retrovisores, el cambio de velocidades, el mover la palanca, las direccionalidades, las direccionales, todo ello va hacia una sola tarea, desplazarme hacia un lugar específico. Entonces, no hay tareas diferentes. Todas esas son encaminadas hacia un fin común. Oh, ¿Sí? sí, qué interesante que a las mujeres nos dicen que somos multitasking, ¿verdad? No me cuento entre ellas, pero dicen, atiende al niño, le habla el señor, están tocando la puerta, está haciendo la comida, etcétera, Se etcétera, están ¿no? pintando a la vez, Y ¿verdad? sí, no, cosas tremendas que dicen que las mujeres somos mejor para eso. No me cuento entre ellas, pero bueno, hay que ejercitarlo. Y todo lo hacen bien, o sea, no tienen error en ninguna de las cosas que están haciendo al mismo tiempo. Y Así justamente. es, así podemos tener esa atención dividida y pudiéramos decir que así como discriminando un poquito, el hombre tiene la atención más que nada alterna, ¿no? Tiene que terminar una tarea y luego hacer la otra. No en Sí. todos los casos, así como también en esta, que dices tú, no soy Es alterna. de atención dividida, bueno, también habemos quienes hacemos nada más atención, utilizamos nada más la atención alterna. Pero es importante estar ejercitando todos estos tipos de atención para que nuestro aprendizaje, porque para tener un aprendizaje exitoso, es importante
poner atención. La calidad de la atención que pongamos es la que nos va a dar esos aprendizajes, la que nos va a ayudar a nuestra memoria de trabajo para que toda esa ese bagaje de conocimientos que vayamos adquiriendo podamos utilizarlos en situaciones que se nos vayan presentando. Ay, así es, Yolanda. Pues qué interesante está todo esto. Estamos a 3 minutos de terminar nuestro programa, pero yo creo que vamos a comprometerte a hacer una segunda parte de este taller de atención. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, con todo gusto. Yo sé que pues el tiempo es muy limitado, vamos así como que muy a la carrera. Así De es. repente toda la tecnología pues puede tener algunas fallas, pero con todo gusto Claro. estoy con ustedes. Por más que quisimos comprimir la información, pues es necesario el taller. Los que estén interesados se pueden comunicar con Gente Grandiosa y podemos ya hacer la unión contigo para que compartas estos increíbles talleres que tú estás dando ya completos de mejoramiento de atención. Y pues bueno, ya estamos a unos cuantos minutos de Minutos. terminar. Te damos las gracias, apreciamos muchísimo todo tu conocimiento. Gracias por la conexión Muchas y por todas las gracias. personas que pudieron interactuar con Gente Grandiosa. Así es, y no dejamos de por aquí hacer saber que ustedes nos mandaron algunas fotos y las vamos a proyectar por aquí antes de irnos, Ah, que sí, la fue familia la Silva. familia Silva, por ahí nos Oh, acompañó, ¿verdad? Y así es. tenemos por ahí A los hermanos a los Terán hermanos Brown, Terán Irene y Brown también, Carlos. que nos mandaron un mensaje. Y pues bueno, vemos por ahí que están muy atentos y con Susana a distancia viendo el programa. Exacto. Entonces, pues les mandamos un gran, gran saludo, un gran abrazo Súper felices de de todo verlos. corazón, ¿verdad? Y pues bueno, nos despedimos con esto y pues sigan en contacto, manden sus fotos, no dejen de estar atentos con nosotros. Estamos ahí en contacto y pues bueno, muy contentos y recuerden tal vez, bueno, pues bien, el siguiente viernes tendremos la Vamos a hacer la segunda segunda parte parte. de Bueno, este creo que taller. ya está programada otra cosa, pero en el del que sigue al que sigue. Pero bueno, nos Bueno, vemos el lunes a las 10 de la mañana aquí en Gente Grandiosa. un Un gran abrazo. abrazo y bendiciones a todos. Que estén muy bien.